hagáis cuenta que ya está arriba, ¿eh? ¿Cómo está? Es súper educado, tío. Es que me pongo en su piel y si nosotros hubiéramos perdido 8-2, ahora estaríamos en casa con nuestra gente, pues seguramente salgan desde el primer minuto a tope y quieran revertir la situación del otro día. Pues somos conscientes de que mañana es otra historia y de que hay que preparar bien el partido en el poquito tiempo que hemos tenido, y si no es posible, pues el miércoles tenemos otra rivalidad en casa y tenemos que estar mentalizados en lo que es mañana, en el partido de mañana, y no pensar más allá.